Admiral Nostromo's mark. 3, 2, 1, mark. Barclays, this is Accord Control. Can you copy? Barclays, are you there? Barclays, do you copy? This is Nostromo. The jump failed. We're still in Earth orbit, but losing altitude rapidly. Stand by, Arclight. We're scrambling rescue shuttles now. Just hold tight. There's no time. Dr. Bathsheba reports we've lost all power to the orbital drive. I need you to project the Arclight's impact site. Begin ground evacuations and scramble disaster team. I can confirm that. Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Os habla Mr. Reaper. Hoy venimos a la zona Free to Play para ver por encima un juego muy esperado, disponible desde ayer, día 9 de julio, en su página web oficial. La pondré abajo en la descripción por si queréis probar el juego. Y no, se trata nada más y nada menos que de Firefall, un juego muy esperado por la comunidad de jugadores, sobre todo jugadores de juegos online, tipo MMOs. Y ¿qué deciros de este juego? Este juego es un shooter en futurista, deporte futurista, es free to play. Se puede jugar tanto en primera persona como en tercera persona. Tiene ingredientes de MMO, como pueden ser el PvE, el PvP. También tiene fases de crafting, zona social, etc. Algo parecido a lo que fue en su día Global Agenda, o más actualmente con un planteamiento muy parecido a Defiance. Ya sabéis, este juego que lleva funcionando un tiempo tanto en PC como en consolas, que se apoya también en una serie de televisión del canal Sci-Fi. En este juego tendremos que luchar contra una facción oponente, los Chosen, y evitar que invadan la Tierra. Así que bienvenidos al mundo de Firefall. Lo primero que debemos de hacer una vez ingresamos en el juego es crear nuestro personaje, nuestro de momento único personaje. No hay razas, solamente podemos elegir una raza, que es la raza humana. Podemos elegir entre dos géneros, masculino o femenino, y nada más. Esto es lo único que podemos elegir de momento, lo que sería el juego. Podemos elegir entre diferentes tipos de caras que ya vienen predefinidas o crear la nuestra propia. En este caso lo vamos a dejar así. Podemos elegir entre varios tipos de peinados también. Al inicio tendremos pocos. Una vez dentro del juego podemos personalizar aún más nuestro personaje. Podemos elegir también entre diversos tipos de peinado, como digo, y también ahora vais a ver cómo de vello facial. Podemos decir que tenga barba o perilla, solo perilla, perilla y bigote, bigote, en fin. Vamos a dejarlo así, con perilla y bigote, esté un poquito más equilibrado. Luego también podemos elegir el color del pelo, entre varios colores, que la verdad, al ser un juego tipo cómic, así cel shading, los colores son muy vivos y llamativos también en el color del pelo. Vamos a dejar este, no sé, rubio. O sí, azulado. Vamos a dejarlo así, azulado. También podemos elegir el color de los ojos: verdes, marrones, negros, azules. En honor a nuestro personaje de Skyrim, lo dejaremos en azul. También podemos elegir el color de la piel. Tenemos desde los tonos más oscuros a los más claros. Vamos a dejarlo en un color, digamos que intermedio. Así es, puede estar bien. Esto ya es demasiado oscuro, muy muy oscuro. Lo dejaremos, no sé, así. Por último, podemos elegir lo que es la voz. Tenemos diferentes tonos de voces. Dejaremos una intermedia
Y ya por último, simplemente le pondremos el nombre a nuestro personaje y estaremos listos para entrar a lo que es el mundo de Firefall. Mr. Reaper, a ver, vamos a ver si está en uso. No creo. Se lo está pensando. Correcto. Una vez tengamos definido lo que es nuestro personaje, entraremos en una zona de entrenamiento donde se llevará a cabo el tutorial para conocer lo que son los controles básicos de nuestro personaje. Aquí aprenderemos, por ejemplo, cómo nos movemos en diferentes direcciones usando las teclas de siempre W, A, S y D para movernos tanto adelante, atrás, izquierda o derecha. Utilizaremos también la tecla control para agacharnos mientras o bien estamos parados o avanzando en alguna dirección. Con el shift izquierdo correremos o sprintaremos. Con la barra espaciadora saltaremos. Bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Ahora vamos a hacer, para interactuar con los objetos pulsaremos la tecla E, y en este caso para coger el arma que tenemos en el mostrador. Para disparar, bien sencillo, podemos quedarnos en tercera persona con el tercer botón del ratón, pasar a primera persona y apuntar como sería un shooter clásico. Botón derecho apuntar, botón izquierdo disparar. Como os decía, para saltar utilizaremos la barra espaciadora. Daremos grandes saltos para llegar de una a otra zona del mapa o zonas elevadas. También, como veréis a continuación, en los saltos nos podemos apoyar de un jetpack que llevaremos a la espalda. Nos propulsará para proveernos de saltos de gran altura y distancia, muy útiles en el mapa donde se va a desarrollar el juego, con grandes desniveles. El truco está en simplemente en dejar pulsado la barra espaciadora para recorrer la distancia que nos propongamos. Una vez conocidos lo que son los controles básicos del juego, llegaremos a una zona del adiestramiento muy importante, y es la elección de nuestra clase. Podemos elegir entre 5 clases que vienen definidas, que son el comando, digamos, o sería este primero. Luego estaría el médico, el ingeniero, el francotirador y una especie de tanque, especie de juggernaut muy, muy grande y bastante fuerte, aunque algo torpe de manejar. Nos vamos a quedar con el asalto para probar primero. Las clases, como habéis visto, vienen definidas por el traje que se nos otorga. Una vez elegida nuestra clase, pasamos a otra zona del entrenamiento que consiste en una especie de galería de tiro donde aprenderemos las habilidades básicas de nuestro personaje, tanto las ofensivas como las defensivas. Estas habilidades se nos irán colocando en los botones numéricos comprendidos entre el 1 y el 5. Al llevar la clase asalto, tendremos desde habilidades que van desde mayor capacidad de disparo, aumento de potencia, o tendremos como esta una especie de habilidad que nos permite sprintar y movernos mucho más rápido, con una especie de propulsores que llevaremos a la espalda. Nuestra arma básica principal es un cañón de plasma, dispara tanto ráfagas de plasma como tiene un disparo alternativo que son una especie de bombas. Sería usado más que nada para ataques en zona.
También tenemos el afterburner, en fin, ya las iréis viendo. Una vez completado lo que es esta zona de entrenamiento, llegaremos a otra zona del mapa donde tendremos la oportunidad de retocar el aspecto externo de nuestro personaje. Se nos darán mayores posibilidades en cuanto a facción, desde la cara, nuevos peinados y complementos como pueden ser audífonos, gafas, etc. Todo esto ya aquí entra en función la moneda del juego o dinero real que queráis invertir en el juego para la compra de estos complementos. Estos ya serían de pago. Por ejemplo, aquí estamos viendo, vamos a elegir a ver si nos ofrece nuevos colores, tonos de piel. Por ejemplo, veis, yo he seleccionado uno, pero me dice que tengo que grabar primero el que he cogido antes, que es un audífono, que era gratuito, pues se lo hemos puesto. Y poco más, las gafas me parece que hay una que es solamente gratuita, así en plan LMFAO, y las demás son todas de pago, así que dejaremos a nuestro personaje tal como estaba, ya que aún nuestro dinero del juego es cero. Aquí estáis viendo las gafas. Los hay así más futuristas o más incluso más horteras que otras. En fin, esto ya va a gusto de cada uno. Esta parece ser que es gratuita, pero fijaros, 80 total. Y en fin, prácticamente dejaremos nuestro personaje tal cual lo hemos iniciado. Simplemente le hemos colocado un audífono en la oreja derecha, que prácticamente era lo que ofrecían gratis. Bueno, también se nos da la oportunidad en esta zona, en esta parte del avistamiento, a cambiarnos lo que sería nuestra clase. Se nos ofrecería posibilidad de cambiarnos si queremos a francotirador, ingeniero, médico, etc. Y prácticamente ya estamos preparados. Ya comenzamos la aventura y entramos a lo que sería verdaderamente el mundo de Firefly. Hablamos con este NPC para interactuar con los NPCs con la tecla E. Pulsamos y seremos transportados automáticamente a la primera zona del juego, Copacabana. Red 5 Studios, para desarrollo de este juego, ha utilizado el motor gráfico Offset de Intel, con una serie de modificaciones propias que le permiten mover multitud de jugadores simultáneos en un mundo abierto y persistente. Como veis, el juego gráficamente luce fantástico, con este estilo cel shading, con cierto parecido a Borderlands. Esto Red 5 Studios durante la fase de desarrollo dijo dándole este aspecto al juego, lo que pretendía era que envejeciera algo mejor si al pasar el tiempo por el juego, ¿no? Como estáis viendo, los escenarios son espectaculares y también los colores, tanto de los escenarios como de los personajes, son muy vivos. Y también tiene, por ejemplo, es una delicia ver el ciclo, por ejemplo, día y noche. En el juego, como veis, también tendremos un mapa en el que se nos detallarán la zona en la que nos encontramos, así como nuestros objetivos y los límites del mapa por el que nos podremos mover. También, como en otros juegos, tendremos que desbloquear una serie de antenas que vienen marcadas por este símbolo circular en el mapa. Tendremos que llegar hasta sus inmediaciones, como estáis viendo aquí, pulsar un marcador que hay sobre ellas con la tecla E, y automáticamente esto nos pasará a nuestro mapa los datos de la zona de cobertura que tenga esta antena.
es cosa parecida, por ejemplo, a las atalayas de Assassin's Creed 3, las torres de comunicaciones de Far Cry 3, etc. Aquí, como veis, se nos ha abierto esta zona, la que pertenece a esta antena, y ahora podemos ver tanto los puntos de interés de la población, como son los mercaderes, etcétera, y también nuestros posibles objetivos en esta zona. Las misiones en el juego principalmente son de dos tipos. Unas que son, digamos, de misiones individuales que podemos ir resolviendo a medida que vayan surgiendo en el mapa, o también unas especies de misiones especiales llamadas Ares, que son eventos aleatorios que va generando el servidor del propio juego. Una vez descubierto en el mapa nuestro objetivo, nos desplazamos hacia él y cumplimos los objetivos que nos marcan. En esta ocasión, pues tendremos que matar a un determinado número de insectos. El modo de combate, como veis, puede ser tanto en tercera persona como en primera persona, un shooter más o menos tradicional al uso. Y una vez que matemos a nuestros enemigos, también nos arrojarán un loteo, en este caso minerales o componentes para el crafteo de diversos componentes. Una de las pegas de los primeros días es que, como veis, para hacer la misma misión hay un montón de jugadores que están empezando también en el juego, y esto es, bueno, es de este tipo de juegos, es lo normal. Los primeros días el juego está disponible desde ayer en beta abierta, entonces es normal que en estos primeros días sucedan estas cosas. Vamos a ver. Desde luego, el aspecto visual del juego a mí me encanta. Este tipo de cel shading que le han puesto me recuerda mucho a Borderlands 2. Y la verdad que es un juego bastante, bastante agradable a la vista. También, como veis, los efectos de iluminación y los reflejos pues están bastante bien conseguidos. Tanto los efectos de las armas como los reflejos de la luz en el agua, etc. Por cierto, no os he dicho que la acción se desarrolla en un Brasil futurista. Se ha elegido la zona de Brasil, estamos concretamente en la zona de Copacabana, como zona de inicio del juego. Una vez que terminemos nuestras misiones, podremos ir a cobrar nuestras recompensas a los NPCs destinados para ello. En esta ocasión se nos dice que tenemos que venir a este vendedor y comprar nuestra arma secundaria, ya que al comienzo del juego solamente tenemos el arma principal. Al realizar las misiones se nos pagará con una especie de moneda local del juego, y lo usaremos para comprar elementos como pueden ser armamentos o mejoras de la armadura, etc. En este caso se nos dice que tenemos que comprar nuestra arma secundaria. Tenemos varias para elegir: a rifle de asalto, escopeta, lanzagranadas, a SMG, etc. Yo voy a elegir el fusil de asalto, ya que he elegido soldado de asalto, pues me quedaré con el fusil de asalto. También es una zona que visitaremos mucho, son estas máquinas, que son, digamos, la zona de mejora de nuestra armadura, como la llama el juego, Battle Frame. En el juego, una cosa muy importante es que no existe la subida de nivel. O sea, es un juego en el que no hay niveles. Simplemente al ir avanzando en el juego, ganaremos experiencia. Y esta experiencia podremos venir a estas máquinas a gastarla en mejoras. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a comprar la mejora con nuestros puntos de experiencia, que nos permite llevar una segunda arma como arma secundaria para poder equiparnos el fusil de asalto que acabamos de comprar. Así pasará con todo, tanto para manejar otros jetpacks más potentes o mejorar las habilidades que ya tenemos, o comprar nuestras habilidades especiales.
Siempre tendremos que venir a estas máquinas y, como digo, comprarlas a base de experiencia. Otra cosa muy importante en los juegos es el crafteo. Si veis en la vista del mapa, pulsando la tecla Tab, nos aparecerá, como veis en el centro de la pantalla, la lista de suministros o de materiales que podemos encontrar en dicha zona. Una vez desplazados a la zona que nos interesa, crafteamos de la siguiente forma. Es muy, muy curiosa, ya que tendremos que utilizar una especie de martillo gigante que provocará una onda sísmica que nos dirá dónde se encuentran los materiales y qué tipo de materiales son. Ahora mismo lo vamos a ver. Vamos a despejar un poco la zona. Sacaremos el martillo y golpearemos. Ahí tenemos. Nos dice qué tipo de materiales son los que podemos encontrar en dicha zona. Bueno, utilizaremos para recuperar los materiales. Una vez que ya los hayamos recogido todos, venimos también a estas máquinas, que son máquinas de crafteo, máquinas de crafting. Aquí podemos desarrollar nuestras propias armaduras, mejoras para nuestros utensilios, como pueden ser los jetpacks, nuestros paquetes de munición, nuestros paquetes de salud, etcétera. Todo en base a fabricarlo a través de los materiales que vayamos recogiendo durante el juego, o bien matando bichos o haciendo minería, como os he enseñado antes con el martillo percutor. En este ejemplo vamos a utilizar, vamos a hacer una mejora, vamos a construir un jetpack nuevo. Aquí nos aparece la lista a mano derecha de todo lo que podemos craftear, dividido por secciones. Esto es muy útil porque así no tenemos que perdernos en una lista inmensa. Una vez que hayamos elegido el elemento que queremos fabricar, en este caso el jetpack, aparecerán en pantalla los componentes en los que se necesitan para su construcción, las piezas que necesitamos fabricar para construir. Como veis, a la derecha hay un componente en un color verde y a la izquierda en color rojo. El color rojo es opcional. Siempre lo podemos bien construir o no en función de los materiales que llevemos encima en ese momento. Claro, siempre es mejor construir cada objeto que necesitemos con todos sus componentes opcionales. Así alcanzará la mayor efectividad el objeto que vayamos a construir. Por ejemplo, vamos a construir esta unidad de energía como opcional, que viene en color rojo y Discoil Resource. Pulsamos sobre manufacturar, aparece el botón verde en el centro de la pantalla, le damos a aceptar y aparecerá un contador al lado derecho que nos indica el tiempo que va a tardar el juego en generar dicho objeto. Al principio los objetos pues tardarán poco, veis, aquí esta barra azul es la que va indicando el tiempo que falta para su construcción, pero a medida que avancemos en las recetas este tiempo irá aumentando considerablemente. Bueno, ya tenemos fabricado, ahora lo vamos a reclamar. Tenemos que dar a Klein y ya tenemos nuestro Hybrid Fuel Resource de primera clase como elemento opcional al jetpack que vamos a construir. Ahora construimos lo que es el jetpack en sí. Volvemos otra vez a la lista de recetas y fabricamos lo que sería el jetpack de la misma forma. Pulsamos sobre el botón manufacturar. Ahora veis que aparecen los dos elementos en verde. Le damos a manufacturar, aceptamos y nuevamente se inicia la barra de progreso de nuestro crafteo. Esperamos a que llegue al final y ya tendremos nuestro objeto listo, preparado para ser reclamado y utilizarlo como mejora de nuestro personaje. Y esto ha sido por hoy el vídeo de introducción a Firefall. Espero que os haya gustado. Como veis, se trata de un juego que merece ser probado. El tiempo de desarrollo ha sido bastante largo. El juego se ve muy, muy, muy cuidado. Los escenarios son espectaculares. La estética muy colorista y muy efectiva.
y un buen juego, sobre todo para disfrutar con amigos. Si os gustan los juegos tipo Borderlands y los MMOs, pues no dudéis en probar este juego. Abajo en la descripción os dejaré lo que es el enlace a su página oficial para que lo podáis descargar. Actualmente no ocupa mucho, ocupa alrededor de los 5 gigas, por lo que no tardaréis mucho tiempo en descargarlo, además que descarga a bastante velocidad. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente. Gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos, hasta la vista, chao.